Pato al aparato. Vaya, hola, Pato. Oh, perdona. ¿Quieres un poco de paz y tranquilidad, verdad? De acuerdo. Ya me encargaré de... Oh. Bien. Tranquilidad, claro. Un celular nuevo. Parece muy bonito. ¿Y qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un tono de llamada. Es muy pegadizo. Parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada, Pato. Esto parece una fiesta. Se acabó. Así ya vuelves a estar solo. Ah, un paseo tranquilo tú solo. Te llama Eli. Ah, bueno. Él llamó porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono. Bueno, ¿y quién no? Es Pocoyo. Seguro que también quiere volver a escuchar... Oh, Pato. ¡Vuelve! Es que ese tono es muy pegadizo. Pusiste el teléfono en modo vibrador. Así nadie volverá a molestarte. Bueno, no parece mala idea. ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. ¿Por qué no dejas el teléfono y te vas junto a ellos? ¿Pato? ¡El teléfono! ¿No llama nadie? ¡Qué raro! ¿Tampoco llama a nadie ahora? ¿De dónde viene ese zumbido entonces? Son los ronquidos del pájaro dormilón. Ha sido una falsa alarma entonces. Oh, lo siento, Pato. Se acabó el pastel. Pero quedan muchos palitos de zanahoria. Pato, ¿a qué estás jugando en el teléfono? Parece que la estás pasando bien. ¿Pero no la pasarías mejor jugando con tus amigos?
¡No! ¡No lo tires! Pato, parece que Fred necesita tu teléfono. No te importa, ¿verdad? Vaya, parece que Fred pidió una pizza. Y Ellie mandó mensajes de texto a todos tus amigos. Ahí está el tono pegadizo. ¡Qué maravilla, Pato! ¡Baile y pizza! Y todo gracias a tu teléfono. Así está mejor. Adiós a todos. El marciano furioso ataca de nuevo. Vaya, sí es el extraterrestre furioso. Hola. Hace tiempo que no te veíamos. Vendrás a visitar a tus amigos, ¿no? Ah, ya. ¿Dices que quieres volver a conquistar el mundo? ¿Y cómo piensas hacerlo? Ah, creo que no lo entiendo bien. Ah, ya veo. Mediante un complicado dispositivo, has conseguido crear un mando que intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. Bueno, eso no está bien. ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Oh, vaya! ¡Qué cuadro más bonito, Pato! ¡Gracias! Hiciste que el cuadro de Pato sea 10 veces mejor. Oh, Pocoyo. La oruga cree que tú eres el marciano. Y parece que le gustas. Lo siento, señorita oruga, pero él no es quien tú crees que es. ¡No! ¡No es broma! Este no es el marciano. ¡Es Pocoyo! Parece que Ellie está concentrada leyendo un buen libro. Muy bien. Ellie nunca había llegado tan alto.
otra cosa buena que hiciste hoy. Ah, entiendo. ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? ¿Quieres arreglar esto? ¡Ah! ¡Ya lo presentía! ¡Bien! Así que, pensándolo bien, yo creo que sí conquistaste el mundo. Hiciste que todo mejore. ¿Y? ¡Maravilloso! Esto hay que celebrarlo. Porquería en la tubería. Hola, Eli. ¿Preparándote una tacita de té? El agua no tiene buen aspecto. ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Oh! ¡Hora de bañarse! ¿No olvidas algo? El agua también está turbia. Hola, Pato. ¡Ay, ten cuidado! La tuya también tiene un color bastante asqueroso. Hacer algo con esta agua tan asquerosa inmediatamente. ¡Muy bien! Hay que seguir la tubería del agua hasta la fuente. Hay que limpiar el agua del estanque y ya está. Pobre pez. Tenemos que ayudarle.
Muy bien, Eli. Muy bien, Pocoyo. Tú sí que estás reuniendo un montón de basura. Muy bien, Pato. En un instante el estanque ya estará limpio. Lo hicieron todos muy bien, pero lo malo es que el agua sigue estando turbia. ¡Muy bien! Lo hicieron todos muy, pero que muy bien. ¡Qué mañana tan perfecta en este estanque tan limpio y agradable! Y todo gracias a su esfuerzo y a su trabajo, chicos. Nina. Hola, Pato. ¿Qué día más bonito para cuidar las plantas? Vaya, Pato. Parece que alguien cerró el grifo del agua. ¿Qué fue eso? ¿Podrías ir un poco más despacio, Pato? Sí, exacto. Una criaturita verde allí atrás. Huh?
Se llama Nina. ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? ¡Pocoyo! Y este es Roberto. ¡Hola, Nina y Roberto! Parece que nunca le dio la mano a nadie. ¡Eli! Y ahora, Pato. ¿Un paraguas? Pero no llueve, Nina. Así que viste a Pato antes. Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Regó la planta y te empapó. Oh, pero Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. ¡Sí! Porque las plantas le gustan más que cualquier otra cosa. Dijo que todo aquel a quien le gusten las plantas merece un abrazo. Veo. Es para avisar a Nina de dónde está regando las plantas, Pato. ¡Qué bien! Esto hay que celebrarlo. Roberto, por favor,